alumnos prometen defenderla, respetarla y amarla con fraterna tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente en sus diferencias a todos los que pueblan nuestro suelo y transmitiendo en todos y en cada uno de nuestros actos sus valores permanentes e irrenunciables. ¡Fuerte el aplauso! ¿De qué escuela son? Que nos ha venido a acompañar también. ¿Cómo están viviendo esta jornada? Estamos todos muy contentos. Vinieron muy entusiasmados los chicos. ¿Cuántos chicos asistieron? 12 chicos. Son 12. ¿Cómo fueron preparando esta jornada en la escuela? Bueno, fuimos preparando el acto. Ahora lo tenemos el día viernes. Para luego darle la despedida. Con muchos preparativos. Mucho festejo. Este acto de promesa. ¿Dónde está ubicada la escuela primaria Juan Manuel de Rosa, la 25? Está ubicada en la zona de la Z, en la calle Bernet. 3406. ¿Participaron mucho los papás también? Sí, participaron, vinieron a acompañarnos y ahora, bueno, nos acompañan en la escuela el día del acto. ¿De qué colegio son? Santa Hilda. ¿Cómo fueron preparando la jornada? Bien, están muy entusiasmados. ¿Cuántos chicos asistieron? 36. ¿Y cómo prepararon todo hasta llegar a este día? ¿Cómo fueron preparando este mes en el aula? Y ya venían preparando todo, trabajando con Belgrano, hicieron un montón, investigaron un montón para el acto, así que un montón, sí. ¿Tuviste que estudiar mucho para saber quién es Manuel Belgrano? Sí, sí. ¿Qué sentís llevar la bandera del cole? De la escuela 19 Skolnik. Sí, Wolf Skolnik. Sí, son los dos cuartos, el cuarto de la mañana, cuarto A, y el cuarto de la tarde, cuarto B. ¿Qué cantidad de chicos asistieron de ambos cuartos? Asistieron 32 chicos. Ellos son 46 y asistieron 32. ¿Cómo vivieron los preparativos hasta llegar a este día? Con mucha emoción, estaban esperando el acto y están esperando justamente la cura de la bandera. ¿Acompañaron los padres y la comunidad educativa? Sí, la comunidad educativa acompañó, sobre todo. ¿Y hoy cómo los notabas? ¿Ansiosos? Que llegaron. Ansiosos, contentos. Se asombraron mucho con la banda militar, no la conocían, la vinieron muy, muy contentos. Y la posibilidad de compartir junto con otras escuelas. También, eso fue importante, ellos no sabían justamente lo que era el juramento y estaban muy ansiosos con los compañeros. Gracias. No, gracias a vos.